¡Hola, Pato! ¡Qué día más bonito para cuidar las plantas! Vaya, Pato. Parece que alguien ha cerrado el grifo. ¿Qué ha sido eso? Pato. Pato, un poco más despacio, por favor. ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? Que se llama Nina. ¿Por qué no te presentas, Pocoyo? Pocoyo. Y ese es Roberto. Hola, Nina y Roberto. Parece que nunca le ha dado la mano a nadie. Y ahora, Pato. Un paraguas. Pero no llueve. Así que has visto a Pato antes.
Estabas jugando con tu amiga la mariquita y apareció Pato. Se puso a regar las plantas y te empapó. Pero, Nina, seguro que Pato no tenía intención de mojarte. Él solo estaba regando las plantas para ayudarlas a crecer. ¡Sí! Porque a Pato le gustan las plantas más que nada. Dice que todo aquel a quien le gustan las plantas merece un abrazo. ¡Ya veo! Es para avisar a Nina cada vez que Pato riegue las plantas. ¡Muy bueno! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Roberto, por favor! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? Ah, Daisy. Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah! ¡Hola, marciano furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? Eli tiene razón, Pocoyo. El marciano furioso ha secuestrado a Daisy. Vaya, Pocoyo. Has perdido. Sí, este trofeo es muy bonito. ¡Pero no olvides tu misión! ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave!
A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... Pocoyó. Esa nana es horrible. A lo mejor, deberías buscar ayuda. ¡Corre! ¡Ahora tienes tu oportunidad! Mucho cuidado. Este nivel parece difícil. Pocoyó, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. Hola, Pocoyó. ¿Tocando rock?
¡Ahora sí que sois una banda de rock! Venga, una foto del grupo. ¿Quién es el líder? Está. Una foto perfecta de la banda. Muy bien, Eli. Ahora todo el mundo sabrá que vais a dar un concierto. Y Nina también colabora. Muy bien, Pocoyo. ¡La noche del gran concierto! ¡Lleno total! Bueno, por lo menos todavía tenéis un fan. ¡Mucho mejor! ¡Esto sí que es rock and roll! ¡Adiós! Día de verano más caluroso. Uf. Ay.
stop. Eso es, Pocoyó. Sería mejor ir a un sitio fresquito. Por ejemplo, a la montaña. Montaña. Pato, lo mejor es que tú seas el guía de la expedición. Además, no hay duda de que vienes muy preparado. Habéis llegado a la cima. ¡Genial! ¡Por fin has llegado, Pato! Será mejor que montes tu tienda, como Pocoyó y Nina. ¿Ah? ¿Has encontrado los palos de la tienda? Pero esos son palos de golf. Me temo que te has equivocado de bolsa, Pato. No te preocupes. Seguro que Pocoyó y Nina te echan una mano. ¡Mira, Pato! ¡Un regalo para ti! ¡A que es mágico! Al final, está siendo una acampada estupenda. ¡Buenas noches a todos!